de un nido pa' otro. Yo, tocando madera, buscándome la vida como era cualquiera. Yo, que emigré con sueños, no pierdo mi acento y no cego en mi empeño. Tu amor me proyecta, me inflama, soy bala. No puedo ni pensar, no puedo ni mentir, no puedo ni siquiera consumir lo que me gusta a mí. Anda, las flechas de tu amor hicieron blanco en mí, y ahora ando condenado a ser feliz. El amor un pa' me enseñas porque eres mi santa, mi sombra, mi dueña. Tú, forge mi alegría, danzas en mi mente de noche y de día, niña. Tú enciendes mi leña con el fuego que adentro me extremeña, trigueña, te canto así, me siento así, soy bala. No puedo ni pensar, no puedo ni mentir, no puedo ni siquiera consumir lo que me gusta a mí. Las flechas de tu amor hicieron blanco en mí, y ahora ando condenado a ser feliz. Para, no puedo ni pensar, no puedo ni mentir, no puedo ni siquiera consumir lo que me gusta a mí. Las flechas de tu amor hicieron blanco en mí, y ahora ando condenado a ser feliz. Y ahora ando condenado a ser feliz. Yo blomblo. Y ahora ando condenado a ser feliz. Y ahora ando condenado a ser feliz. Tira, 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 tira. Sí. Hola y bienvenidos a su programa Entre Manos. Hoy con un trovador que ya nos visitó, creo que en una ocasión nos ha visitado. Ahí está la segunda. Muy, o sea, bien conocido de ese fenómeno o proyecto Habana Abierta. Alejandro Gutiérrez. Bienvenido a nuestro programa. Bienvenido. He sido siempre aquí. La primera vez, de verdad que la pasé maravillosamente, tengo gratos recuerdos. Bueno, ya hoy empezamos a pasarla bien. Aquí. Hombre, aquí antes de que comenzara el programa, esto ha estado bien. Estaba calentico. Bien sabroso. Oye, sí, señor. Siempre que viene uno de ustedes, de Habana Abierta, pues se comienza preguntando a partir de los primeros discos, las primeras cosas que se empezaron a saber de ustedes. A mí me gustaría ir un poquitico más atrás. ¿Cómo llegas tú a este proyecto tan lindo que era 13 y 8, cómo te insertas allí, cómo llega, cómo viene el asunto? Fueron tiempos duros, pero hermosos, como dice alguna canción por ahí así, porque realmente nosotros nos conocimos a partir del año 87, 88, que tú sabes que estaba la trova. Sí, señor. En estado de efervescencia. O sea, hablamos ahora antes del programa de las canciones. Como este país vivía de unas canciones y unos vitrales, unos corales, unas esperanzas, unas luces increíbles. Nosotros nos conocimos en esa época, 87, 88, y te lo digo así, fue casualmente, nos fuimos conociendo unos a otros a través de las canciones. Y fíjate qué cómico, porque o sea, yo conocí a Andy, por ejemplo, en un parque del auto, y me dice, yo conocí en Alamar a un rubio. Que no sé, y el rubio me dice, yo conocí en Lauton a otro. O sea, fue una especie de cadena de canciones. Y que bueno, o sea, el otro se aprendía la canción del otro y te la pasaba y tú decías, pero esto qué cosa es. Y al final teníamos que ver todos, estábamos conectados, no existía Facebook, no existía Internet en esa época, como es natural. Y de esa manera nos fuimos conociendo. Sobre todo a partir de las canciones. Nosotros venimos. O sea, nuestras relaciones vienen de las canciones, de la admiración por la canción y por el oficio
de la canción y por el amor a las canciones y por el gusto de las canciones, aparte de la información que recibíamos que era la misma. Claro. Y también la canalizamos de alguna manera por un causa más o menos común. Yeah, o sea, sí, es una cadena de acontecimientos, sí, casi casuales, totalmente, y lo van reagrupando, y ahí te insertas tú en este lugar tan, tan hermoso. Ahí encontré y que mi lugar común, mi espacio también, 3 y 8, que claro, siempre recurrimos, la gente dirá 3 y 8, pero es que ese fue como el... Sí, ese era un centro. Fue como un centro donde nosotros logramos, yo tenía una peña en la finca de Los Monos, me acuerdo, el otro tenía una peña en Alamar, el otro, y al final decidimos unir, claro, unirnos y centrarnos ahí en 13 y 8, que ya era más céntrico, estaba más... 13 y 8 dan 21, y a nosotros nada más que nos dan 27 minutos de programa, así que a otra cantar. Canción. Otro tema, sí. Ah, por favor. Yo tengo a Marichu hoy aquí, que... Sí, que linda la, voz, ¿eh? Que sí, sí, que la traje acá de invitada, porque de verdad que fue una persona que conocí a través de un amigo de Juan Carlos Peñol. Gran compositor y amigo. Y entonces, bueno, voy a hacer un temita mío que ella canta muy, muy bonito y me acompaña aquí. Vamos allá. Lunes pasan, martes pienso en ti. Miércoles me atrapa, envidio va. El jueves me empapo en la llovizna, aunque no me conviene. El viernes mi teléfono no deja de latir. Sábado careta de festín. Tarde de domingo, soledad. La Habana duerme su sueño febril. Besa en su cuerpo las olas del mar. Algo mantiene el hechizo, pensé, y por sus calles me dejé llevar. Y era la nostalgia por un tiempo feliz, y es la esperanza por lo que vendrá. Pero yo sin tu amor no podré resistir, si no vienes te voy a buscar. Lunes pasan, martes pienso en ti. Miércoles me atrapa, envidio va. Me empapo en la llovizna, aunque no me conviene. El viernes mi teléfono no deja de latir. Sábado careta de festín. Tarde de domingo, soledad. El viernes mi teléfono no deja de latir. No, no. Sábado careta de festín. Tarde de domingo. Mi teléfono no deja de latir. Sábado careta de festín. Tarde de domingo, soledad. Y tú vendrás. Qué bien, bien. Marichu. Qué bien, qué linda voz. Oye, Alejandro, ya, bueno, después de esto, de esta este conocimiento entre todos ustedes, esta peña, ¿cómo siguió la cosa? Claro, eran tiempos, repito, duros, hermosos, pero duros. Pero duro. Y como todo el mundo sabe, se presentó la oportunidad de salir a buscar... a respirar. Pero salieron aires. Todos juntos, ¿no? Sí, sí. Todos sí, juntos. Sí, sí. Ya. Fue una de las... De la, o sea, que salimos con un proyecto. Por ejemplo, Juanito y yo salimos un poco antes a Ecuador. Uh-huh. Ellos después salieron con otro proyecto discográfico. Como hemos dicho tantas veces, la gente está diciendo coño. Pero bueno, así fue. Y en Madrid, realmente, eran tiempos también donde se estaba... gestando una especie de reconocimiento, era como, fue el año 96, se celebraba, fue todo muy casual, todo ha sido siempre muy, 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 muy casual. Hemos estado trabajando, por supuesto, nos ha cogido todo en el camino,
Pero me recuerdo que en Madrid celebraban, no me acuerdo cuánto aniversario, un aniversario de sobre la historia de Cuba y las relaciones de Cuba con España en esa época. Entonces todo estaba enfocado a la cultura cubana, nuestros hermosos viejos, la vieja trova, compadre. Compadre, es increíble como ahí se restablecieron, por ejemplo, los lazos que se habían cortado culturales en esa época, es cierto, justamente con España, porque en España nos miran y ahora no tanto, porque han pasado casi ya 10 años, un poco más, casi 10 años, pero antes de eso la gente nos veía como cuando la guerra, o sea, es increíble la distancia que hay, claro, la distancia real que existe. Hay un cariño del pueblo español por el pueblo cubano increíble, pero parece que lo llevan en vena, como son tan nobles, son tan modestos, llevan en vena ese sentimiento. Y nosotros coincidió con ese evento y con esa fecha histórica. Imagínate entonces el choque entre la historia de los viejos, que era como reconectar la historia de la música, con estos jóvenes que venían peludos, tocando rock and roll o haciendo una especie de pop cubano, cuando toda la memoria colectiva de ellos se atendía a vernos a nosotros con sombreros de guano, claro, y echando la... claro, Guantanamera. Claro. Fue un cambio total. Fue un rompimiento. Nosotros llegamos justo en ese momento. Llegó a Habana Abierta a... Y bueno, y justo en este momento también te toca hacer otra cosa. Otro temido. Sí. Madero, cosa más grande. Hay que aprovecharte. Sí, claro. Yo voy a hacer un tema. Tuve el honor de que la maestra Gema Corredera le diera nombre a su primer disco con este temita, se llama Derramando Luz. Venga. Cha 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 por aquí, cha 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 por allá. Y le 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 la la tan la. Estoy tirándolo todo, todo lo que me hace mal y lo que me hace bien. Siempre estamos buscando algo, perdiendo y buscando otra vez. Claro que el tiempo, ese viejo bribón, nos desgarra, nos marca y nos cura la piel. Quiero tu amor, necesito tu amor y abrazar para siempre esta sed. Yo quiero verte derramando luz, quiero aliviar el peso de esta cruz. La ciudad paso a paso cantando se va la tristeza. Yo quiero verte derramando. No me vengan con más rollo porque a mí no me interesa. No, 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 no. Yo quiero verte derramando. ¿Qué sería de este mundo sin tu amor y sin cerveza? Oye, yo quiero verte derramando. Derramando luz, derramando luz. Oye, yo quiero verte derramando luz. Quiero aliviar el peso de esta. Quiero hallarme la ruta sin perder la emoción de la primera vez, la emoción de la primera vez, la emoción de la primera vez. Sí, señor. Ahí nada más, que no se pierda. Quiero verte eso. Siempre derramando. O sea, una cosa que a mí me llama la atención, sobre todo en tu caso, dentro de toda la gente que conforman
en La Habana Abierta. A mí me hace muy feliz que tú, yo cada vez, mientras más distancia física real hay entre Madrid y La Habana, yo te veo a ti más cubano. Con una defensa de la cubanía, con modernidad, pero sin perder las esencias. Claro. A mí eso me fascina, ¿no? Y creo que dentro del proyecto eres uno de los que más trabaja estos géneros que son primordiales, ¿no? El cha-cha-cha, el son, este cada tipo de... Cada cual es especialista en su estilo. Yo pienso que es una de las cualidades que tiene el proyecto, es que cada uno lleva la cubanidad en su diversidad, de alguna manera, ¿sabes? Claro. O sea, y yo soy muy deudor de mucha gente que trabajó el cha-cha-cha a nivel de la guitarra. Claro. Y entonces, siempre me llamó la atención mucho ese género y es muy sabroso, muy elemental también, porque allá lo asocian mucho, como es uno de los primarios, y no es que sea básico, pero sí, es menos complejo. Claro. Funciona muy bien y la gente se identifica muy bien, pero tenemos, o sea, que en Habana Abierta hay de todo. Hay de todo. Pero me imagino que esa versatilidad y esa unión tuya con esos géneros es lo que te ha abierto puertas a otros proyectos que no tienen nada que ver con Habana Abierta. Claro, claro, claro. Y que van ya más bien al trabajo individual de Alejandro Gutiérrez. ¿No puedes contar sí, un poquito? Sí, de sí, sí, yo tengo que hablar de los chocolatinos. Bueno, o hace una canción y hablamos de los chocolatinos. ¿Tú crees? Sí, dale, como quieran. Dale. Pues, hagamos una cosa que yo hago con ellas, por ejemplo. Chocolate con churro. Oh, eso le encanta a Juan Carlos. Ay, vele, ven, ay, vele, ven, ay, vele, velen, vele. A mí me gusta cómo lo haces. A mí me gusta cómo lo haces. Hay algo en ti que es bueno y natural. Y tu cuerpo lo sabe expresar. Sí, sí, tu movimiento tiene mucho H. A mí me mata porque tiene H. Ya sofocaste a medio personal. Y yo estoy que no puedo parar. Negra, te tiro flor y tú me tiras piedras. Me estás matando con tu indiferencia. No tienes conciencia. Lo que quiero es chocolate con churro. Negra, negra, me está quemando el sol de tu presencia. Yo sé que existe una correspondencia. Ya no me pidas. Yo lo que quiero es chocolate con churro. Recapacita y di que sí. Sí, sí, sí. Me está rompiendo el corazón. Me estás mandando por tu indiferencia. No tienes conciencia. Yo lo que quiero es chocolate con churro. Negra, me está quemando el sol de tu presencia. Yo sé que existe una correspondencia. Ya no me pida paciencia. Lo que quiero es chocolate con churro. Con guitarrista no vino, así que viene. Chocolate, pa' que tu voz se te arrebate. Chocolate, dale.
Dame chocolate y ven, ven. Chocolate. Quiero chocolate nada más. Chocolate. Dame chocolate y ven, ven. Chocolate. Quiero chocolate nada más. Chocolate. Yo lo que quiero es chocolate. Lo que quiero es chocolate. Bueno, yo tengo entre los camarógrafos y yo tenemos la boca hecha agua aquí ahora con el asunto del chocolate. El chocolate, porque has pasado ahí por una zona gastronómica ahorita. Que, y por la vida veo que hay, veo que se mueve el chocolate. Sí, mira, que ahorita dijiste que no se podía vivir sin cerveza y ahora chocolate. Y además, los chocolatines. ¿Cómo es el...? Los chocolatinos. El los chocolatinos. El proyecto se llama Los Chocolatinos. Como pasan las cosas cuando son del alma, nos encontramos en el camino. Es un proyecto que llevaba 6 años antes de yo... integrarme con ellos. Entonces es un grupo de jóvenes músicos de la escuela creativa, una de las escuelas, o sea, como dice el nombre, que hace honor al nombre, porque ha creado músicos con la mente mucho más abierta allá en Madrid. Y entonces ellos son fanáticos enfermos a la música cubana, pero o sea, se mueren por NG La Banda, se mueren por el son cubano, se mueren por la salsa, se mueren por bam bam. Entonces imagínate encontrarte gente de esa edad que comparten tus gustos, comparten tu estética, comparten tu sangre, comparten tus recuerdos a ese nivel de música. Y todo fue muy fácil con ellos realmente. Nos conectamos y estamos todos los lunes en un sitio que se llama La Negra Tomasa. Sí, que es nuestro, lo conocemos. Que es nuestro. Ah, ustedes. Nosotros hemos comido chocolate. Ahí tomamos hasta batido de mamey. Batido de mamey. Exactamente. Unos batidos maravillosos. Todos los lunes estamos nosotros ahí. Y aparte tenemos nuestro local de ensayo. O sea, es un proyecto. Y entonces estás componiendo y cantando con ellos. Yo estoy como en estéreo. O sea, hago el trabajo con Habana. Hago mi proyecto con ellos. Y con la guitarra también trabajo. Hago mi trabajo. O sea, más trovadoresco. Claro. O sea, que es lo que también me gusta a mí. Entonces, hay que desdoblarse en alguna medida para poder comer y ganarse el pan. Así dignamente. Es. Bueno, nada, aquí el tema, fíjate que esto, siempre el asunto, esto sale, ¿saben? El horario que sale aquí es más o menos horario de comida, la gente llegando, los niños, qué sé yo. Y tú has vuelto loco todo el mundo aquí con el chocolate y el lag, y la cerveza y eso. Pero para poder ya satisfacer todo eso, hay que terminar el programa. Son 27 minutos nada más, compadre. Sí. Entonces, mira, ahí se queda, sabemos que se quedan temas interesantes. El año que viene es el aniversario de 20 de Habana Abierta, eso lo tocaremos en otro momento. Sí. Eso sería importante. Eso va a ser grande. De 13 y 8. Eso, de 13 pero y 8. Nada, agradecerte, Alejandro, de verdad, tu presencia acá, que hayas traído a Marichu contigo. Es un descubrimiento para nosotros, sí, muy agradable, sí, sí, por sí, cierto. La tendrás seguro dentro de poco por acá. Entonces, nada, un tema para despedir. Para despedirnos. Con nuestro agradecimiento, de verdad. Muchas gracias a ustedes siempre. No, gracias a ti por me estar. Siento como en casa, como es la idea. Como en casa, como en casa. Pero es verdad. Yo me quiero despedir con un tema. Se llama Pat y su fantasma o Café Paola, que es dedicado a La Habana Vieja, esa vieja coqueta que se mantiene y hermosa, que se está renovando y que tanta inspiración ha dado a trovadores de todos los siglos y todas. A la Habana Vieja y a La Habana en general. Duermen los barcos veleros y la luna del puerto los baña de luz. Cantan unos marineros que a golpe de ron se han puesto alegres. Cantan y ruedan por el suelo. No muy lejos está el Café Paola y en la vieja vitrola un tema de paz. Ara, ara, ese hombre lleva medio siglo en la soledad de aquella mesa. Bebe,
ya casi es medianoche. A esa hora se enciende una luz y en todo el escenario dos pares de zapatos arrastrando un mambo, las teclas del piano melodeando solas. Él le pide un vaso azul, otro martini seco, que te hace esa luz y todos tus fantasmas. Qué bien poder meterte en un rincón del tiempo, más tarde o más temprano has de volver a casa. Y nunca se sabrá que vienes de muy lejos, vas pisando el adoquín del viejo callejón. Y sin quererlo con tu cuerpo siempre das al mar, donde zarpan los barcos veleros y la luna del puerto los desamparó. Donde bailan blancas las gaviotas, una danza ras del horizonte bailan. Tú ruedas por el suelo. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da.